Antes de continuar con el video, te digo que el video ha sido dividido en dos partes y la razón es muy clara. El recorrido que tuve de Acajutla a Santa Isabel Ixhuatán sucedieron muchas cosas e incluso estando en el pueblo de Santa Isabel Ixhuatán. Así que no olvides que en la descripción de este video va a estar el link para el segundo video o te estará apareciendo una ventanita al final de este mismo. Y buen día, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron ustedes? Espero que realmente estén bien, aunque a la hora que estén viendo esto, ¿qué tal? ¿Ya almorzaste? ¿Ya cenaste? Y pues ya estamos por acá, hemos despertado con bien. Dormir con el sonido de estas hermosas olas, son olas gigantescas. Vean, pues vean, mira. Brutal, mano, altísima, se ven, increíble. Así que aquí dormimos y ya nos vamos a ir levantando porque tenemos que continuar. El viaje apenas inicia y pues me voy a mover hacia otras zonas. Ni siquiera estoy seguro hacia dónde me voy a mover, pero pues el viaje tiene que continuar. Fue un gusto haber estado acá, pero bueno, es hora de salir. Muy bonito. Ufa, se barre con todo. Uy. Ahí va, ya estamos fuera. Aquí ya está sólido. Bueno, no tanto, pero en comparación, pues. Ah, pues, muchas gracias, oye. Gracias. Bueno, y sí, hoy sí somos libres. Vámonos. Uf. Bueno, espero que este día todo salga bien, sea productivo. Y pues me comentaban pues hoy en la madrugada de que el regreso llegaron a Oriente a las 12:40 de la noche. Eso es tardísimo, o sea. Ok, Sonsonate, Acajutla. Vamos a agarrar yendo hacia Sonsonate. Porque para ahí pues, para ahí voy. Bueno. Suscríbete para más contenido de calidad. Publico videos cada semana. Sé explorar lugares poco conocidos, únicos y extraños. También visito ciudades, pueblos y cantones. Suscríbete, es gratis. Aquí ya estoy viendo que la gente corre a velocidades muy, muy altas. Pero ya casi nos vamos a desviar también a la vez. Ok. Uf, qué peligrosísimo, Dios mío. En serio, qué peligroso. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! Este es uno de los cruces más tensos que he visto en mi vida. Ok, aquí nos vamos ya. ¡Uy, sí! ¡Wow! ¡Qué cruce tan bárbaro ese! Bueno, así que señores, comentarles que vamos para un lugar maravilloso. Vamos para el municipio de Santa Isabel Ixhuatán, que le pertenece al departamento de Sonsonate, El Salvador. Ustedes dirán que por qué a ese lugar justamente, o sea, hay todo un mundo por acá para conocer. Pero fíjense que en este lugar he tenido, bueno, han sido tres personas que me han pedido que por favor. Es que, bueno, ayer publiqué una foto justamente de cuando estaba aquí en Acajutla y mucha gente me escribió si quería ir a conocer. Les confieso que sí, ya estuve antes en Santa Isabel Ixhuatán hace muchísimo tiempo. Entonces vamos a ver qué tal se ve hoy. Estuve ahí hace fácilmente unos 10 años, hace muchísimo tiempo. Entonces quiero ir a conocer nuevamente, ver qué cambios hay o qué no hay. Pero pues ojalá todo salga bien en el camino. Sí, creo que es aquí. Ok. Se siente, aunque sigo en mi mismo país, pero sí, sí me siento extraño, se los confieso. Es que aquí no conozco a nadie, o sea, por acá no tengo cualquier asunto, pues me toca resolverlo por mi cuenta. Ok, aquí nos vamos a meter. Ok, ya son calles más pequeñas, más tranquilas. Bueno, eso creo, no sé. La Libertad, aeropuerto. Ok, ¿tengo que girar? Sí, tengo que girar. Ok, Sonsonate. Ok. Así que pues ya casi nos vamos a desviar según esto. Y la verdad no recordaba estas calles ya. Por más que voy intentando pensar en ello, ya no. Simplemente ya no lo recuerdo. Según esto, aquí es el desvío ya. Ahí, según.
pero no hay ni un rótulo, no hay nada. O estoy equivocado, me he venido mal por la calle. Según esto, San Julián, Santa Isabel y Huatán. Bueno, aquí estamos. Pero me voy a estacionar un momento aquí porque vienen camiones y como que soy alérgico a todo ese peso. Bueno, sí, me voy a desviar de un solo. Ok. ¡Ópale! ¡Wow! Esto sí lo recuerdo, caramba. Esto sí. Estos túmulos. Sí, exacto. Exactamente. Recuerdo que aquí una vez, en un auto que andábamos, casi dejamos la frente, en el frente del auto, porque pues no sabíamos que habían estos túmulos acá. Sí, hombre, cómo olvidarlo. Sí. Bueno, según parece, vamos ya en línea recta, señores. ¡Wow! Increíble que ande por acá. En serio, qué increíble. Ni yo me lo puedo creer que ando por acá. O sea, estoy lejísimo de mi casa. Estoy fácilmente unos 400 kilómetros. O sea, estoy lejísimo, muy lejos. Ok, aquí ya en línea recta, según veo. Y hay más túmulos de los que recordaba. Vamos allá. Aquí no recuerdo cómo se llamaba, pero sí me lo mencionaba en esta zona. No recuerdo exactamente cómo se llama. Estamos a 19 minutos según esto. No. Y justo así se escucha cuando una moto se le ha dañado algo en el interior del motor. Sin mentir, es la primera vez que esta moto tiene un daño de esta magnitud. Pensé lo peor y justamente apagué el motor porque no me daba velocidades, tampoco me daba clutch. Y lo primero que hice fue pensar a dónde iba a llevar la moto estando tan lejos de casa. Por suerte, iban muchas personas pasando la orilla de la calle y entre todas ellas me dieron la ubicación hasta llegar al taller de dos increíbles personas. Al inicio se pensó que se había dañado la caja de velocidades, pero por suerte no fue así. Fue algo más simple, pero que igual tenía mucha dificultad poder cambiar, al punto que fue necesario abrir el motor. Y bueno, finalmente hasta mí tuvo que pasar y ya pues ya está aquí la moto. Ya prácticamente el problema que tuve fue que el propio piñón se quebró. Bueno, eso se presume hasta ahorita, pero no sé, la verdad, jamás pensé ver este motor así, pero ya le tocó. En esta moto ha caído todo el peso de este canal prácticamente, entonces pues es muy normal que ya pidió descanso, así que le van a hacer cambio. Lo demás todo se ha visto, todo está bien. Concentrado. Ahí está. Ubiquémosla por ahí. Qué rico el balear. Sí, ya vi cómo. Un valerito va a provocar tanto. Sí, a veces cosas insignificantes hacen estragos. Ya pasa. Bueno, pues, muchas gracias, hoy. Gracias, hoy. Gracias, hoy. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, se agradece, gente. Muchas gracias a estos muchachos. Estoy totalmente agradecido a estas personas que me han hecho este gran favor. Uf. Ok. Bueno. ¿Qué día? ¿Qué día, la verdad? Bueno, a veces uno planea una cosa y miren cómo termina. Termina siendo otra al final. Ah, qué día, en serio, qué día. Pero bueno, son cosas, supongo que gajes de esto, ¿verdad? De viajar. En lugar de buscar hacia Santa Isabel y Huatán, pues nos vamos a buscar de nuevo hacia Cajutla. Vamos a buscar ahí donde dormir porque
el lugar justamente donde pensé que iba a dormirme, muy temprano cierran, entonces no, lastimosamente no, ya no llego a tiempo. Y además ya es muy noche, ya son casi las 7, 8 de la noche. Bueno, según me recomendaron que podía ser acá, me dijeron que aquí me podía quedar. Pero no sé si hay habitaciones, vamos a ir a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ni modo. Hemos llegado nuevamente al lugar de los hechos, San Julián, San Isabel y Zihuatán. Pues aquí nos vamos a desviar. En serio, qué cosa lo de ayer. Bueno, por acá nos vamos a meter. Creo que esa no era acá, no, aquí es. Está bien hermosa esta calle, fíjense. Cuando en mis tiempos tenía unos hoyos esta calle horrible, pero ya está mucho mejor. Así que ya nuevamente vamos entrando donde ayer pues no fue posible avanzar. Hoy sí, todo sale bien, vamos a ir a Santa Isabel y Zihuatán. Hoy sí, ojalá que sí. Vamos allá. En serio, nuevamente llegando aquí ya siento nervios. Ya vamos. Y justamente pues aquí fue donde reparé la moto. Y puedo decir que el día de ayer tuve una de las conversaciones más amenas que he tenido en mi vida. En serio. Y he tenido muchas. Qué gente tan agradable el de ese taller. Bueno, me ayudaron dos muchachos, pues. El alto creo que se llamaba Dani. El otro, bueno, le decían Dani. El otro muchacho sí no me acuerdo. Rómulo creo que le decían. No sé si era por molestar o no sé, pero Rómulo le decían. Tipo tan genial, mano. Esos dos tipos tienen una labia impresionante, mano. Que pues justamente son de aquí. Bueno, ya casi llegamos justamente donde pues fracasamos ayer el viaje. Ya, vamos a ver. Y es que fue raro, fíjense. Yo de repente sentí como que algo hizo clic. Algo así, como clic. Empecé a acelerar y vi que no, solo se aceleraba la moto, pero no me daba clutch ni velocidades. O sea, no sabía qué estaba pasando. Cabal, justamente en este. No era ceiba, ¿qué árbol es? Sí, ceiba es un ceibo enorme. Ajá, y hay una cancha, mira. Ah, pues justo aquí fue cuando ya sentí ese bajón. Ajá, bien raro. Y justamente aquí fue donde ya me paré. Pero ven, logramos pasar, ya vamos adelante. Fue bastante raro, fíjense cómo se me dañó la... Bueno, son cosas que pasan y es entendible porque miren, esta moto, ella al velocímetro se le dañó hace mucho tiempo. Haciendo cuentas en todo lo que he hecho, todo lo que he viajado, esta moto ya casi va a tener, si no me equivoco, sus 250 mil kilómetros recorridos ya. Bueno, según mis cálculos, ya estamos por llegar a Santa Isabel y Zihuatán. ¡Wow! ¡Qué locura! En serio, no se imagina la ilusión y la alegría que traigo de estar acá. Este lugar es un lugar maravilloso que, pues, hace muchísimos años estuve por estos lados. Y no pensé regresar, la verdad. No pensé que iba a ser posible. Pero con esto de grabar cosas, pues, se me da la oportunidad. Y pues me siento muy a gusto. Muy a gusto nuevamente estando acá. Así que estamos en el municipio de Santa Isabel y Zihuatán, que le pertenece al departamento de Sonsonate, El Salvador. Ya casi llegamos. Llevo muchas ganas de ver varios árboles. Un árbol que tengo muchísimos años sin ver de nuevo, como lo es el bálsamo. Es un árbol tan increíble, o sea, un árbol muy bonito. Su aroma, o sea, no me acuerdo cómo se le llama, la brosa del bálsamo, su aroma es una cosa increíble, una cosa muy deliciosa. Así que sí, ya son las últimas vueltas para llegar a Santa Isabel. No, en serio, qué alegría me da estar acá. De verdad, me da muchísima alegría, mucha ilusión. Y hemos llegado. Qué increíble. Ahí arriba está, creo que se llama María Mendoza de Barata, mira, ve. Pero son edificios esos ahora. Qué impresionante, mano. Qué impresionante. Bueno, ya estamos por llegar. Recuerdo que aquí en esta entrada había una tienda gigantesca. Había unas personas muy amables. Bueno, ya casi llegamos.
Bueno, ¿y esto? Ah, ok. Vaya, han puesto esto. ¡Wow! ¡Qué increíble estar aquí! En serio, ¡qué increíble! Hemos llegado a Santa Isabel, gente. Impresionante. Impresionante, en serio. Ahí estamos. ¡Oh, qué alegría! La tienda sigue igual. ¡Oh, qué caramba! ¡Qué! Ok. Aquí vamos. ¡No, hombre, qué cambiado está! ¡Qué impresionante cómo se ve hoy todo esto! Hay muchísimos más negocios, increíblemente, hay muchísimos, el doble. Vean esto, esto sí estaba, eso sí me acuerdo que estaba. Esta casa también. Por aquí había una señora que vendía comida. Creo que era allá al frente, ¿sabes? Justamente ahorita estamos llegando al centro. ¿Será que aún venderá comida? No creo, floristería. Ahí era, mira, vendían comida. Pero no, ya quitaron hace mucho tiempo quizás. Ah, ok. Wow, qué alegría estar aquí. Qué barbaridad. No puedo creer que estoy en Santa Isabel y Zihuatán. El parquecito no se parece a nada de lo que recordaba. Antes había como un obelisco, una cosa bien bonita en el centro. Vean esto. Qué cosa. Qué barbaridad. En serio, estoy muy alegre. Aquí prácticamente es la salida que va para... Ah, el bálsamo, se siente bálsamo. Vaya, toma bálsamo. Vaya, aquí va la salida que va para San Julián también. Es un mismo municipio que le pertenece a Sonsonate. ¡Guau, qué impresionante! No, hombre, veo que todo esto aquí hoy solo es negocios. Recuerdo que arriba hay como para irse hacia allá. Me acuerdo que ahí había unas familias que se llamaban Los Girones. El apellido de ellos era Girones. Entonces voy para allá. ¡Qué impresionante, man! En serio, qué alegría me da volver a este lugar. Lo alto, lo frío. Y sigue siendo verde, o sea, lo siguen manteniendo así de verde. Vaya, aquí nos vamos a desviar. ¿Vieron que les dije, va? Que esta calle exactamente existía. Ok. Recuerdo, bueno, les comentara, pero sí recuerdo muchísimo esta calle. ¡Qué increíble! Esta calle no ha cambiado nada, sigue igual como la recordaba. Incluso lo recordaba mucho mejor de esta parte, que estaba en muy buen estado. Sigue en buen estado, pero estaba mejor. Ok. Qué bonito, en serio. El tiempo pasa, pero las cosas... ¡Adiós! Sí, exactamente, aquí estamos. Qué impresionante que esté por acá. Hay otra calle por ahí, mírenme. Pero quería venirme por esta. ¡Qué impresionante! Vean, pues. ¡Hombre! Construcciones de todos los tamaños y estilos. Todito cambiado. Todito. Vean por aquí. Me acuerdo que... Bueno, me quiero ir por... Vamos a ver si podemos ir por esta calle. Pero ¿a dónde irá esta calle? Esta calle creo que va a dar a un lugar donde hacen unas fiestas. O hacían fiestas. Sí, allá está, mira, exactamente. Sí. Qué bonito. Se compra bálsamo, ¿vieron qué les digo? No es broma, o sea, aquí se trabaja con el árbol de bálsamo, uno de los árboles más medicinales del mundo. Ok, bajamos por acá. Hay tiendas, miren esta mansioncita, está bien bonita. Ah, este lugar es del que les hablaba, miren. Qué impresionante, Dios mío, que yo esté acá.